último bloque de la tertulia. Vamos con telegramas breves. A ver, empezamos con Cecilia. Bueno, yo quiero contarles que el martes 22 hizo el lanzamiento de la campaña por la recolección de firmas, no a la usura y por una deuda justa. Se lanzó en el Palacio Legislativo, en la antesala del Senado. A partir de ahora, en todo el país, la verdad que más de 200 voluntarios ya, y se sigue inscribiendo gente para trabajar en esta campaña, una campaña donde los voluntarios vamos a estar haciendo la recolección de las firmas a todos los que quieran acompañar para este plebiscito que se está haciendo por la reforma de la Constitución del artículo 52. Y les voy a dejar, voy a aprovechar para hacer un chivo, pues les voy a dejar la página web donde los que quieran saber a dónde también pueden ir a firmar. Uh-huh. Está ahí el mapa con los locales, se llama deudajusta.ui. Deudajusta.ui, ahí está toda la información, y es el pueden llamar al 0800 1146. Ahí se pueden pedir para que vayan a levantarles las firmas. Hay mesas móviles y hay mesas fijas, y bueno, empieza la campaña a partir de este 22. Hernán, tu telegrama. Yo voy a hacer un chivo retroactivo que tiene que ver con lo que estamos viendo de estos días de las noticias que vienen de Argentina, ¿no? Que creo que a todos nos deben tener bastante preocupados. La semana pasada con el CED organizamos una conferencia con el expresidente argentino Mauricio Macri, que creo que estuvo interesante en alguna de las cosas que dijo sobre el análisis de la situación política argentina. Creo que pueden ayudar a arrojar un poco de luz sobre el fenómeno, los fenómenos distintos y entrelazados que estamos viendo. Para el que quiera verlo, en el canal de YouTube del Centro de Estudios para el Desarrollo pueden encontrar el video de la charla que tuvimos con el presidente Macri. Perfecto. Esteban, yo voy a hablar de un tema que ha ido creciendo y que considero de una gravedad extrema, y es el siguiente. El año 19, por unanimidad de todos los partidos en el Parlamento, se aprobó una ley de protección del teatro independiente, de ayuda al teatro independiente. Han pasado más de 4 años, no se ha reglamentado, no se le ha votado en esta rendición de cuenta un centavo, y es una realidad que hay varios teatros que son parte fundamental de la historia cultural del Uruguay que están muy, pero muy mal, y que van a durar algunos meses y van a cerrar. Y eso me parece lamentable, ¿no? No es un olvido, no es un capricho, es una política de este gobierno. Porque además, no es cierto que los teatros son los teatros de izquierda, los teatros de Montevideo, no, es mucho más amplio. Claro, hace más ruido que si cierra el Galpón, que es una institución de fama regional, continental. Pero hay teatros en casi todos los departamentos. Teatros donde no se le pregunta a nadie, y donde incluso la mayoría puede tener relación con la intendencia, puede tener relación con otros sectores culturales, ideológicos y políticos. Es terrible. Y yo creo que no hay la capacidad de reacción que tendría que tener de todo el mundo sindical, social, cultural, etcétera, porque es algo que si se empieza a suceder, para revertirlo será realmente una tragedia. Cecilia y Luz, Hernán Bonilla, Esteban Valenti, gracias a los tres, ¿eh? Un gustazo, y nos reencontramos el jueves que viene. Sí. Saludos. Hasta la próxima. Saludos.